estarás conmigo. Quizás ni de menos ni de más. Dejaste que mi niño se absolviera, que viera la guerra natural, que de los extraños no hay sonrisas y que tantos mueren por falta de pan. ¿A dónde fue el amor que desapareció? Siempre. Ya el público te conoce y el que no, pues hoy te ha conocido aquí. Una joven talentosa de la Escuela Superior José Felipe Saya. Ramón José. Ramón. De la Escuela Ramón José Dávila, corregimos. Tengo entendido que la Administración Municipal, en conjunto, ¿verdad?, con ustedes, con los jóvenes, se han unido para hacer un proyecto. Sí, eso. Cuéntale también un poquito más al público de lo que es Vive la Experiencia. Bueno, yo les voy a invitar a ustedes a que desde el sábado 16 nos sintonicen en el 1450, que vamos a estar con el joven José Orlando y otros jóvenes más de nuestra comunidad comeña, claro que sí. Vamos a estar haciendo un programa como de una entrevista. Vamos a entrevistar a cada comerciante, a cada sitio gastronómico de Guamo, cada restaurante. Vamos a estar bregando con varias cositas. Va a estar muy bueno, de verdad. Es un proyecto bien organizado y va a ser algo muy, muy especial. Exhortamos a que cada una de esas personas que según nos apoyan a nosotros, me alegré muchísimo poderla escuchar sobre la fluidez que tenía mientras entrevistaba al dueño, ¿verdad?, de la guitarra. Uh-huh. Y sobre todo José Orlando Delgado también, que poco a poco se ha desarrollado también en el arte, claro, no tan solo de la música, ahora tiene una habilidad excelente a través de la radio. Y qué bueno que se siga uniendo, y qué bueno que el alcalde y la
administración municipal nos siga apoyando en estas cosas por el bienestar de ustedes, porque nosotros nos vamos y ustedes son los que se encaminan en esto, y yo quisiera también poder disfrutar en una ocasión, según están ellos ahí, yo también darle el amor, el cariño, el aplauso que ustedes se merecen. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias. Muchas gracias.